Se los dije, pendejos. Les dije que nos iban a soltar. Nos pelaron la reata los pinches polis esos. Ahora sí, cabrones. Este pueblo va a ser todo nuestro. Le vamos a dar a entender a esta pinche bola de rancheros quiénes somos nosotros. Nos vamos a hinchar de dinero. Eso sí, yo quiero las más chavitas. Pues para mí que aquí hay algo raro. Que nos hayan dejado salir de la cárcel así nomás. Pues ¿a quién? Aquí hay algo truqueado. Nel, güey. Lo que pasa es que nos vino nuestras caritas finas y refinadas, cabrón. Pues a leguas se nota que no somos de aquí, cabrón. Pues sé galanes, pues. Eso. Este pinche pueblo de indios rajados. Pero ya llegaron sus pinches papis ya huevo que nos vamos a echar de dinero. Ya lo huelo. Para mí, que aquí hay algo raro. Déjate mamadas, pinche Lauro. Mañana temprano nos vamos a ir a los mercados. ¿Para que nos den dinero? Y amenazarlos. Pues para que nos tengan miedo, pues. Y luego los negocios. Así este pinche pueblo va a ser todo nuestro. Oye, ¿y qué te parece si empezamos con este? Pues yo no he cenado. Ya bájenle. Apenas ayer nos sacaron del bote por quitarle la lana a otro pinche pendejo. Ya quieren hacerlo otra vez. Por lo menos aguántense hasta mañana. ¡No seas maricón, pinche Lauro! Me pareces de la banda, cabrón. ¿Dónde está tarde, tío? Voy para la casa. Ah, ¿y traes dinero? Nada. No nos estás engañando, tío, ¿verdad? No, de veritas que no traigo nada. Con una chingada, pendejo. No es lo que traes. ¡Órale! Yo ya no traigo nada. ¡Mira, pendejo! ¡Danos lo que traes! No. ¿Para qué te va a cargar la chingada? ¡Danos el dinero, pendejo! ¡O te va a cargar la madre! De veritas, les dije que ya no traigo nada. Ya bájale, Simón. El señor no trae lana. ¡Pues si no trae nada! ¡Aquí se lo va a cargar la chingada, cabrón! Se los dije, pendejos, que ese güey no traía lana. Güey, pues yo qué madre iba a saber que no traía dinero el pendejo ese, cabrón. Pues sí, nadie sabía. Pero estuvo buena la zapateada, ¿no? Eso sí, ni metió las manos el angelito ese, cabrón. Ya bájale, Simón, las cosas no son así. ¡Mira, pinche putito! Tranquilo, ya pasó. Venimos a hacerle en grande. No hay que empezar a madrearnos entre nosotros, chico. Ahora, si me permiten, voy a echarme una miadita. Ahorita vengo. No te tardes, pinche Macario. Si no, te vamos a dejar, ¿eh?
estoy apuntándote con una 45 en la cabeza. Te cuento hasta 3. 1, 2. ¡Hijos de su puta madre! ¡Se chingaron a Macario, carajo! ¡Se lo chingaron, cabrón! No hay nada que hacer. ¡Vámonos! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay que llevarlo, cabrón. Si nos quedamos aquí, nos van a echar la culpa. Van a decir que fuimos nosotros. ¡No mames, cabrón! ¡Puta madre! ¿Qué está pasando, cabrón? ¿Qué carajo está pasando, cabrón? ¡Esto no debió ser así! ¡Cállate! ¡Cállate! No sé qué es lo que pasó allá. ¡Se chingaron al Macario, carajo! ¡Se lo chingaron! Hay que irnos de este pueblo. ¡Mañana mismo! Esto está muy sospechoso. ¡Se chingaron al Macario! ¿Qué le vamos a decir a su jefa? ¡Nada! ¡No le vamos a decir nada! Le pasó lo que le pasó al pendejo de Macario por descuidarse. ¡Pero yo no me voy! Eres un pendejo. ¿Qué pendejo eres? Ni lealtad le tienes a tus amigos. ¿Cuál lealtad, cabrón? ¿Cuál lealtad? Que cada quien se la rasca como pueda. Ah, pues yo sí me voy. Pues esto se está poniendo cada vez más raro. Desde que nos sacaron del bote, así nomás, me largo. ¡Simón! ¡Lárgate, pinche putito! ¡Yo me quedo! ¡Pinche maricón! Tu amigo se fue calladito y en silencio. Pero te voy a contar hasta 3. 1, 2, 3. ¡Madre! ¡Oiga, tío! ¿Sabe de algún lugar por aquí donde pueda quedarme? Soy fuereño y no sé a dónde ir. Hay un lugar, pero está algo retirado. ¡No importa! ¡Usted dígame dónde está! Se ve muy agitado. ¿Por qué no descansa un rato? Mire, ¿sabe qué? Traigo prisa. Descanse un rato. Aquí no le va a pasar nada. No, de veritas, traigo... Mira, es que en serio traigo prisa. ¡Ándele, ándele! Siéntese junto a mí. Y descanse un rato. Que lo veo muy agitado. Le voy a contar una historia. Hace mucho tiempo, este era un pueblo sin ley. Aquí los fuereños venían y hacían barbaridad y media. Por mucho tiempo los habitantes vivían en medio del terror de ser
violentados, violados o asaltados. El pueblo era el peor de las pesadillas. Nadie salía de sus casas hasta que misteriosamente empezaron a aparecer hombres malhechores con una bala en la cabeza, como si fueran cazados y luego ejecutados. Pero solo a los sureños, a los que venían a alterar el orden de este tranquilo lugar. La gente habla, cuenta historias. Historias muy oscuras acerca de quién los ejecuta. Dicen que por aquí lo llaman el Mano Negra. Usted no es de por aquí, ¿verdad? No. Vengo de otro lugar. Ah. Venía con dos compas. Acabamos de salir del bote. Los balearon. Ah, ¿y se dio cuenta de una cosa? No, ¿de qué? Que en el lugar en el que estaban no había nadie más que ustedes. No, ¿por qué? ¡Uy, amigo! ¡A ustedes los están cazando! Pero ustedes cuiden, aquí no le va a pasar nada. Te lo tengo. Ya se iba de pelada. Pero usted dijo que aquí iba a estar más seguro. Bueno, te dije que aquí ibas a estar más seguro. Allá, no sé. ¡Mamacita! ¡Pues su mamacita! ¡Déjeme ir! ¡Déjeme ir! ¡Déjeme ir! Yo me iba para mi tierra, se lo juro. ¡Dejé ir! Con que muy gallito, ¿no? ¡Por esta! ¡Que me voy ahorita mismo! ¡Solo! ¡Déjeme ir, por favor! Voy a ser más condescendiente contigo. Te voy a contar hasta 10. A partir de ahí puedes empezar a correr. 1, 2. Pero. 3. Pero no me hagas nada, por favor. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.